Prólogo. Una nena le deja mensajes grabados a su padre, quien vive allá, en un desconocido y extraño país foráneo. Ella vive acá, en un conocido y familiar país cercano, junto con su madre. Los mensajes grabados serán enviados por correo postal al padre. Cuando se dirige a su padre, la nena le habla al grabador. De pronto, se interrumpe para preguntarle algo a su madre, quien está muy cerca de ella, escuchándola atentamente. Mami, le digo a papi que Juana lloró cuando él se fue. Decile lo que quieras, mi amor. Papi, cuando vos te fuiste, Juana lloró. Decile a papi que estamos bien. Papi, mami dice que estamos bien, que está todo bien acá. No. No digas, mami dice que estamos bien. Decíselo vos misma, mi amor. Por tu cuenta, es importante que nazca de vos, así papi se siente tranquilo allá. Papi, mami dice que te diga que estamos bien, que está todo bien. No, mi amor, no. Decile lo que quieras a papi, pero no le digas que yo te obligo a decirle que estamos bien. Está bien, mami. Le voy a decir cosas lindas a papi. Ya vas a ver. Eso es lo que quiere escuchar papi, mi vida. Tu papá se va a poner muy feliz cuando te escuche, mi amor. Papi, te quiero y te extraño muchísimo. ¿Cuándo vas a volver? Querida princesita mía, ¿cómo está mi adorada? Espero que bien. Acá hace mucho frío como siempre. Mucho frío y mucha nieve. Da asco ver tanta nieve junta. Hay que sacarla en baldes, en palanganas. Quizá te resulte curioso todo esto, o incomprensible, no lo sé. Eso me lo dirás vos con los años, cuando sea más grande. Pronto, papi. ¿Vas a volver pronto? El departamento en donde vivo es muy frío. Cuando me voy a acostar, uso 10 frazadas, así se vive acá. Nos tapamos hasta la cabeza. Cada uno con su gorro, a ver todavía si uno se resfría. Si se resfría, no se recupera más. Y es posible que termine muerto o viviendo en la calle. Estamos muy bien sin vos, papá. ¿Por qué carajo te fuiste? Espero que mi princesita esté bien. Quiero que sea buena con sus compañeritos. Sí, ya sé que es linda. Muy linda. Pero no alcanza. Además de linda, hay que ser buena. Tiene que compartir. Tiene que ser una nena buena. Sé que es muy difícil, pero justamente por eso tenés que serlo, mi pulguita. Espero que me entiendas, princesita mía. Sé solidaria. Por favor. A veces me parece que te extrañamos un poco. Sobre todo, mami. Yo también un poco. No, era un chiste. Mucho. Acá todos parecen tener frío. Caminan rápido. Nadie quiere estar en la calle por mucho tiempo. Viajan en taxis que acá son verdes. Y algunos van en bicicleta. Lo de las bicicletas es un tema aparte. Pero quiero contártelo en otro momento. A la tardecita ya no hay nadie afuera. Excepto por los que viven en la calle, que son muchos. Mucho más de lo que te puedes imaginar. Miles, millones, no sé cuántos. Hay más gente afuera que adentro de las casas. Adentro no hay, escuchá, nadie. Son muy pocos los privilegiados. Por eso te pido. Por eso te pido que aprendas a compartir, por favor. No, 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 no. Tengo que ser claro en esto. No seas egoísta, nena malcriada. Multitudes están en todas partes. Cuando llego al trabajo, en la parada del subte, se bajan, ¿cuántos? Miles, millones de personas. Es un espectáculo impresionante. Te agobia. Cada uno es una cabeza de alfiler que va para su trabajo. El idioma es muy raro.
No tiene nuestro alfabeto. No logro entender cómo se forman esas letras. Lo intento todos los días. Kraj, kraj, shka. Riesink. Ik. Ik. Stro. Krashka. Kra. No, va. Krashka. Resink. Ik. Stro. Vivo tomando clases. Tranquilo. Kra. Kra. Krashka. Resink. Ik. Krashka. Resink. Ik. Krashka. Krashka. Resink. Resink. No, no puedo. Mami lloraba de una manera tan rara, tan profunda, con tanto dolor. No sabía que mamá era capaz de llorar hasta que te fuiste. Escribía mucho. Hasta muy tarde. Empezaba a escribirte recién muy entrada la noche. ¿Qué era lo que te escribía? No lo sé. Siempre quise averiguarlo, pero mami escondía todo, ¿no? Nunca supe lo que le pasaba por la cabeza ni lo que hacía. Nunca supe nada de ella. Supongo que te escribía a vos, papá. No sé para qué se tomaba el trabajo, pero lo hacía. Me duermo muy tarde. Miro a la gente que está en la calle de mi ventana. Juegan para mantenerse despierto y no morirse de frío. Es que si se duermen, se mueren. Especialmente de noche. Por eso prefieren dormir de día, en un sótano, en una escuela, donde sea. El frío está en todas partes, todo el tiempo. Hasta en el cerebro. Algunos dicen que es el habitante más viejo. Desde hace décadas que por acá no hay verano. Hay de todo, agua, viento, lluvia, nieve, escarcha, granizo, rucho, palio, tecnosti. Acá nadie se acuerda de nada. O se acuerdan de muy pocas cosas. Además, tienen una práctica. Hay que olvidarse de todo. Zule Ganans Manamaken. Y créelo, todos se olvidan de todo. Siempre. Por eso todos los días uno tiene que volver a presentarse. Todos los días es un renacer. Una nueva posibilidad. A empezar de nuevo. Sí. A buscar, a encontrar. Todos los días. Yo me explico lo que te estoy diciendo. Todos los días empezar de cero. Todos los días. Todos los días lo mismo con mami. A escribir, siempre a escribir. Ella pensaba que yo no sabía lo que hacía, pero yo sí sabía. La espiaba. Dormía muy poco. Pobrecita. ¿Hoy es el mismo día que ayer, papá? A veces me parece estar viviendo siempre el mismo día. Desde que te fuiste. Una y otra vez, sin parar, sin pausas. Sin volver la cabeza atrás. Sé que te parecerá raro, pero es así. Sí. Y vos no sos nadie para venir a decirme nada. ¿Pero qué te pensás que sos para venir a darme órdenes ahora? No tenés derecho. Para mí ya no sos nadie, papá. Fuimos muy felices con tu mamá. Hasta que me vine para acá. Fue algo consensuado. Sí, consensuado. Hubo muchas lágrimas de los dos. No fue fácil. Lo pensamos mucho y sin dudas que fue lo mejor.
Fue lo mejor para todos y para vos también, princesita. Con el tiempo me lo vas a saber agradecer. Salió con muchos hombres. Hay que decírtelo. Tenés que saberlo. Pero no es culpa suya, es tu culpa. Quizás haya sido algo consensuado entre ustedes. ¿Quién sabe? En un momento casi se vuelve a casar. ¿Cómo se dice? Una bigama. Eso era, mamá. Una bigama. Doble vida, doble personalidad. Me pagan por hacer lo que quiero y eso es un gran alivio. Me hace extrañarte menos. No tengo un horario fijo. A veces voy a la mañana y otras a la noche. Voice trick. Noche. Voice trick. Y siempre me dejan entrar. Mira, cada día hago algo nuevo, una tarea diferente. Por ejemplo, un día tengo que hacer algo con las manos. Kalowa. Kalowa significa manos. Otro, algo más de la cabeza, del intelecto. Y nunca faltan las artesanías. Cápica, ¿escuchaste? Cápica, artesanías. Mi jefe es uno de esos pelados de los que tanto abundan en este país. No sé si te lo llegué a comentar antes. No creas que no te extrañaba. Mami no podía vivir sin vos. Por eso salió con otros hombres. Para olvidarte mejor. En verano, sobre todo. Le gustaba salir con hombres en verano. ¿Cómo se dice verano, papi? Porque era ahí cuando más se acordaba de vos. Cuando más te extrañaba. Acá todo se ve igual. Todo es del mismo color. No hay diferencias. Es lo mismo un amarillo, un pastel, un verde crema. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo negro es fatal. Está de moda. Negro. Negro que es un color totalmente insípido. Acá lo veneran. Es todo. No sé, es como si fuese una especie de color precursor para la moda, para la estética, para los gustos, para todo. Y el rojo nunca le maravilla a nadie. Nuestro rojo pasa totalmente inadvertido. Ah, y el azul es un color despreciado. Como si le tuviesen miedo. ¿Puedes entender que le tengan miedo al azul? Tanto como el miedo, no sé, a quedarse solo a la noche, hambriento, sin hogar, ciego. Como le pasó a muchos acá. Como le pasa a tantos, no sé, por momentos pienso que lo merecen. Y todo eso se lo adjudican al azul. El azul es sin hogar. Es hambre, miseria. Mientras desayuno miro el diario que está lleno de dibujitos. Tres dibujos es una palabra. Esa es la proporción. Dicen que para que la gente entienda. Para que sea más visual. Porque claro, solo muy pocos saben leer. Por ejemplo, los que van a la escuela, los funcionarios y los que son ciudadanos, la gente así, importante. Decidí ir a buscarte. Después de tantos años, quise saber por qué no habías regresado. ¿Qué había sido de vos, papá? ¿Por qué nos habías abandonado? Me dijeron que me iba a arruinar la vida si iba para allá, que nunca te iba a encontrar, que nadie sale con vida de allá. Es un lugar espantoso, lleno de ciclistas que no dejan de pedalear. Los pocos que se atreven a seguir viviendo son fantasmas, despojos, restos de personas. Soy muy cabezadura, papá. Por si no lo sabías, es hora de que te enteres. Cuando una idea se me mete en la cabeza, listo, ya está, se acabó. Y entonces eso fue lo que me llevó hasta allá. Y por eso fui a buscarte. Quería que me vieras, que supieras en qué me había convertido. Y también quería verte. Saber cómo eras. No te recuerdo.
No te recuerdo, papá. No recuerdo nada de vos. Ni tus ojos, ni tu cara, ni tus bigotes. Lo único que tengo es una foto tuya que me dio mamá. Muy vieja, viajada. Y con eso solo esperaba encontrarte. Espero encontrarte. Chao, princesita. Hasta mañana. Decile a mamá que voy a volver muy pronto. Cada vez falta menos para verlas. Mientras duermo te escribo. Mientras te escribo duermo. O pienso que te escribo. Pienso que me duermo para soñar con vos. O sueño. Y sueño con vos. No voy a dejar de escribirte. No voy a dejar de soñarte, papá. Ni de pensar en vos. Ni de pensar en vos. Ni de soñarte. Ni de extrañarte. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Desde acá, después de todo este tiempo lejos, se me hace muy difícil sacar la cuenta. Mira, la próxima vez que me grabes un mensaje, acordate de ponerme tu edad. 16. 14. 10, no sé. El número que corresponda. Ah, y un nombre, por favor. Necesito un nombre. Quiero recordar tu nombre. Nastia. Sashenka. Nadezhda. Nadezhda. ¿Te lo cambiaste? Claro, a veces los chicos se cambian sus nombres porque no les gusta que le pusieron los padres. Espero que vos no te lo hayas cambiado. Me dolería mucho. Lo elegí personalmente, aunque ahora no me lo acuerde. Tu foto se iba poniendo cada día más arrugada. Era lo único que me servía de consuelo en mis primeros tiempos. Al final ya ni siquiera necesitaba verla. Conocía perfectamente tus rasgos. Me gustaría ver tu cara hoy, papá. Y compararla con esa foto vieja y ajada. Tus ojos bien grandes, bien abiertos. En eso soy igualita a vos. Saqué tus mismos ojos. Ya vas a ver. Y esa nariz tan tuya. Tu nariz es lo que más me gusta de vos, papá. Me encanta. Me encanta esa narizota enorme que tenés. La mía, en cambio, es chata y fea. Nunca encontré a papá. Nunca lo encontré. Ni supe de nadie que pudiera decirme dónde estaba. Sé que está muerto. Debe estar muerto. Siento que está muerto. Lo siento. Ojalá estés muerto. ¿Estás muerto o estás lejos? Vas a saber dónde, ¿no? O quizás te enteraste que iba a venir a buscarte. Y preferiste desaparecer. Te hiciste humo. Te hiciste humo, papá. Igual no pierdo las esperanzas. Este lugar es inmenso. ¿Quién sabe? Tal vez algún día salgas de tu escondite y quieras verme.
Si haces eso, te advierto que nunca te lo voy a perdonar. Y también te advierto que si nos encontramos, no te voy a dejar ir. Nunca más. Me olvidaba una cosa más, sí. Tenías razón con lo de los ciclistas. Jamás vi algo igual. Es maravilloso. ¿Cómo te engendré? Una mañana mientras iba... Digo, una tarde estábamos... Quiero decir, tu mamá y yo... No. Estoy diciendo, sos muy chica para escuchar estas cosas. Más adelante, tal vez te cuente. O no, o sos muy grande. ¿Y entonces te parece una pelotudez enorme todo esto? ¿Cómo te engendré? Yo también. Es hermoso. Todos dicen eso. Yo siempre dudé. Pero sí, supongo que es hermoso. Está bien, fue hermoso tenerte. Sería hermoso estar ahora con vos allá. Compartir con vos mis últimos momentos. Sería hermoso tenerte. Tenerte de nuevo sería único. Cosa de un solo día, una excepción. Un regalo. Un regalo del cielo. Sabelo. Eso sos para mí. Un regalo. Una cosita perfecta. No. No lo haría nunca más. Tenerte. Un error que no volvería a cometer. Nunca. Nunca. Una vez cuando tenía 5 años, sí, 5, me desperté en medio de la noche angustiada y te pregunté, papi, ¿cuándo es mañana? ¿Hoy? ¿Hoy es mañana? Ese día te me quedaste mirando y no supiste qué responderme. Igual que muchas otras veces. Con respecto a muchas otras cosas. Te voy a ser sincero, mi amor. Creo que perdí el rumbo. Hace muchos años. Ya desde la época que estaba allá... Con ustedes dos me sentía muy mal. Fui muy infeliz viviendo con ustedes. Ahora, que ya sos grande, te lo puedo decir. A los 3 ya podías escribir tu nombre. A los 4 te reías muchísimo. Como una loca. A los 5 llorabas por cualquier cosa. A los 10 años... No, ya no intervengo. Hay un blanco. Me borré, me fui. A tus 10 años me fui de casa. Sí. Me levanté de la silla. Les di un beso a cada una. Y les dije, chau. Les hice así con la mano. Salí por la puerta y se acabó. Nunca más las vi, ni me las acuerdo ya. Qué difícil recordar algo. Que me acuerdo. Me acuerdo cuando estábamos allá, en nuestra casa enorme y sofisticada, de ladrillos rojos. Me acuerdo las tardes de verano y de calor. Calor de frío. Frío,
frío y me enfermo. Me enfermo. Me enfermo y me duermo. No me puedo dormir. Si me duermo, me muero. Está lleno de nieve. La nieve aumenta. La tengo en las rodillas, pero es inútil. Intento sacarla con la pala, pero la tengo en el pecho, en la pera, hasta la nariz. Sigue creciendo. Todo el tiempo. Te veo en una escuela. Estamos vos y yo. Hola. Te saludo. ¿Te acordás de mí? El frío deforma tus rasgos, corta el aire. Y la nieve destiñe el color de los pupitres. Hola, ¿qué crees que te regale para tu cumpleaños? ¿Eh? ¿Una muñequita nueva? ¿Algún chiche? ¿Qué decís? Ah, perdóname, lo olvidaba. Lo olvidaba, ya sos grande, sos una mujer. Sos hermosa. ¿Tenés novio? ¿Cómo es él? Contame. Me pongo celoso si tenés novio. Bratne. Bratne Lave. Basta. Pavel. El señor Joka. Tamosnia. Paliot Kapika. Konus Kalona. Kalioska. Ludemiasa. Brivet. Kakuva Shidela. Civilastija Ruchu. Nebo Petplastne. Siskat Sahimave, Sahimave publicase. Serge Justi, Soto Ikevodni, Nyavodni, Kabdube Kip de la Lajos Hinfrekasi, Miasta Dubris Kirievet, Kakuive de la Tavishna. Epílogo. La hija está a punto de leerle a su madre la carta que le escribió su padre. El padre está allá, en un desconocido y extraño país foráneo. La madre y la nena están acá, en un conocido y familiar país cercano. ¿Te doy la carta que papi escribió para vos, mi vida? ¿O querés que cenemos primero? No, mami, dame la carta ahora, por favor. Quiero saber qué dice papá. Mi querida, estoy acá, en una ciudad muy grande, con muchas lucecitas y muchos ciclistas que van todo el día de un lado para el otro. Acá hay muchas bicicletas rotas tiradas por todas partes y edificios de piedra inmensos. Pienso todo el tiempo en vos, mi pulguita dorada. Te extraño mucho. Estoy viendo juguetes en los negocios de acá para comprarte algunos lindos juguetitos que te gusten y podamos divertirnos cuando yo regrese. Cuando papá vuelva en avión, vos me vas a ir a esperar y a decirme, hola papi, y me vas a hacer así con tu manito. En estos días hizo bastante frío y llovió varias veces. Es un país muy lindo, pero muy raro y muy, muy frío. Bueno, amorcito, te mando un abrazo fuerte, fuerte y muchos besitos y besotes. Hacele caso a tu mami y no la pongas nerviosa. Es casi seguro que voy a volver pronto, mi amor. Muy pronto, mi sol. Te quiere con toda el alma, papi. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento, por tierra de sol, suspiro por verte, ahora que yo vivo sin luz, sin amor.
y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Quisiera morir de sentimiento.